Y bueno pues amigos de forma 100% oficial en esta región en la cual me encuentro en este momento ya se encuentra disponible el nuevo pase Boya que de hecho primero que todo al momento de darle clic a los emotes vamos a poder visualizar que ya se acaban de habilitar los nuevos 4 espacios en cada esquina para emotes que de hecho actualmente se encuentran completamente desbloqueados para poder desbloquearlos obligatoriamente tendrías que estar comprando el pase bulla del mes de febrero si no lo llegas a comprar lamentablemente no se van a poder desbloquear estos nuevos 4 espacios que de hecho actualmente en esta región ya se encuentra disponible el nuevo pase bulla y efectivamente por aquí van a por visualizar un pequeño trailer que de hecho este pequeño trailer yo ya se los había subido hace un tiempo atrás una vez más se los paso a notificar que esto les va a estar saliendo al momento de estar ingresando al pase bulla como pueden visualizar nos muestran lo que sería el aspecto femenino de este pase bulla del mes de febrero el anuncio de iluminación y junto con ello nos estaría redirigiendo rápidamente este apartado en el cual nos muestran tres privilegios que serían los cuatro espacios para emotes Anuncio de eliminación Insignia Premium para el perfil Que por cierto el precio de esta región del Pasebui Es completamente diferente al de nuestra región de la tan Recordemos que para nuestra región de la tan El Premium va a tener un costo de 300 diamantes Y el Premium Plus va a tener un costo de 800 diamantes Así que por ahí se los paso a notificar Por aquí tenemos el aspecto masculino El aspecto femenino Y junto con ello el resto de recompensas Que de hecho vamos a cerrar esto rápidamente por aquí Y si sí, amigos de forma oficial en el nivel 1 Vamos a tener primero que todo el aspecto femenino Que de hecho te lo van a estar dando Siempre y cuando estés comprando el pase de bulla Ya sea el de 300 o el de 800 diamantes Como pueden visualizar Este sería el aspecto femenino Que la verdad en lo personal Si sí me gustó y vamos a por visualizar la parte de la camiseta Tenemos la parte de los pantalones Tenemos la parte de los zapatos Tenemos la parte de la máscara Se podría decir Y finalmente tenemos la parte del cabello Como pueden visualizarlo Prácticamente ese sería todo el aspecto completo De este pase bulla que de hecho lo vas a poder conseguir en el primer nivel eso me parece demasiado épico porque anteriormente creo que estaba en el nivel 10 y en el nivel 50 también pero en esta ocasión solo en el primer nivel ya vas a poder desbloquear el primer aspecto y junto con ello también vas a poder obtener este skin de trogón por 3 días consecutivos. Claro está estas recompensas de la parte de arriba. Solo la van a poder reclamar de forma gratuita a las personas que no hayan comprado el pase bulla. Al igual de ello en la parte de abajo. Si compraste el pase bulla te van a estar dando este trogón por 30 días consecutivos. Y junto con ello también los 4 espacios para emotes. Que con esto prácticamente te estaría permitiendo poder desbloquear los 4 espacios para que estés utilizándolos. Que de hecho no sería lo único. Ya que por aquí nos muestran también lo que sería el anuncio de eliminación Que lo vas a poder desbloquear Aunque hay que resaltar que esto sería por un tiempo determinado Que de hecho sería solo por el tiempo que va a estar durando el pase bulla del mes de febrero Si no me estoy equivocando y al igual de ello también tenemos lo que sería la insignia dorada que se va a estar mostrando en tu perfil al momento de que te esté inspeccionando algún otro jugador. Aparte de ello en el nivel 2 en la parte de arriba no tenemos nada pero en la parte de abajo tenemos 50 de orito. En el nivel 3 tenemos 50 de oro en la parte de arriba. En la parte de abajo tenemos otros aditamentos. Bueno, creo que viene demasiado relleno por aquí en el nivel 9 y vamos a tener una vez más la skin de Trogón por 24 horas consecutivas. En el nivel 10 de forma oficial nos muestran un skin de paracaídas que la verdad pues no está nada mal. Sin embargo en la parte de abajo nos van a estar dando una caja de elección de personaje. Como van a poder visualizarlo, pero no sería lo único ya que nos estarían dando fragmentos de cubo mágico. En el nivel 11 tenemos estos aditamentos. Bueno, demasiado relleno, la verdad trae este pase bulla, ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos las famosas cajas de elección de fragmentos eh, de lo que serían armas evolutivas. Y en el nivel 20 de forma oficial, las personas que no hayan comprado el pase bulla van a estar obteniendo el icono sueño de furia. Para las personas que lo hayan comprado van a estar consiguiendo este skin de motocicleta, que la verdad en lo personal sí me gustó el diseño, aunque está demasiado simple porque no tiene efectos. Como van a por visualizar sería una skin de motocicleta al nivel 20. Sin embargo ya siguiendo con el resto de las recompensas. Bueno, tenemos demasiado relleno. Wow, ¿qué pasó aquí Garena? Vamos a ver, tenemos una vez más por aquí la Trogón. En el nivel 30 vamos a tener un skin de tabla que la verdad pues el diseño está demasiado bueno. No está nada mal para mi opinión personal. Ahí vamos a por visualizar lo que sería la skin de tabla. En el nivel 30 si no llegas a comprar el pase bulla te van a estar dando fragmentos de cubo mágico. Sin embargo aparte yo tenemos pues más relleno por aquí. Demasiado relleno diría yo. Vamos a ver qué más tenemos. wow demasiado relleno en el nivel 40. Tenemos una skin de granada que iban a por visualizar lo que sería el efecto de explosión. Sin embargo, junto con ello vamos a ver qué más tenemos por aquí. Una vez más la Trogón por tres días consecutivos. Wow, demasiado relleno, la verdad. Tres días. Bueno, aquí en el nivel 50 ya vas a tener la Trogon de forma permanente, como pueden visualizarlo por ahí. Sin embargo, muy aparte de ello, en el nivel 50 de forma gratuita vas a estar reclamando el fondo Sueño de Furia, que de hecho y lo van a por visualizar. Tenemos por aquí esta caja de armas que contiene esta mini usi. junto con ella tenemos más fragmentos de cubo mágico, what the fuck? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. En el nivel 60 vamos a estar obteniendo de forma oficial el machete Torrenta Iracunda. Que de hecho iban a por visualizar lo que sería el diseño. Califiquen del 1 al 10 cuánto le dan a este skin de machete. Que la verdad pues no está nada mal en mi opinión personal. Sin embargo junto con ello vamos a tener estas otras recompensas de relleno. Demasiado recompensas de relleno. La verdad en el nivel 70 de forma gratuita te van a estar dando los zapatos de Ira. Que por cierto aplica para ambos géneros, tanto para personaje masculino como para personaje femenino. Y si llegas a comprar el pase bulla te van a estar dando una skin de mochila que van a poder visualizar el nivel 3. Y junto con ello también les paso a notificar el nivel 2 para que usted lo tome en cuenta. Como es que se vería equipado en el personaje. Y finalmente el nivel 1 de la skin de mochila. Que de hecho muy aparte de este skin de mochila. A ver, vamos a verla cómo es que se vería sin equiparlo en el personaje. Eh, bueno no se ve nada mal la verdad y tenemos lo que sería el diseño sin embargo muy aparte lo que sería este skin de mochila vamos a ver qué más tenemos por aquí más relleno wow demasiado relleno la verdad creo en el nivel 80 tenemos un skin de eh, caja de luco caja de muerte totalmente gratis claro está si no llegas a comprar el pase bulla te van a estar dando esta caja de luco caja de muerte por aquí qué más tenemos tenemos, a ver, tenemos demasiado fragmentos de cubo mágico. ¿eh? Tenemos en el nivel 90 un skin de pared glue, que de hecho iban a por visualizar lo que sería el diseño. Califiquen del 1 al 10 cuánto le dan a este skin de pareglu. Demasiado épica la verdad. Sin embargo junto con ello tenemos oro. Tenemos eh, más cajas de esta arma. Tenemos más fragmentos de cubo mágico. Tenemos cajas de fragmentos de armas evolutivas. Y también tenemos finalmente en el nivel 100. Una skin masculina demasiado épica que la verdad en lo personal sí me gustó y vamos a por visualizar lo que sería el diseño. Rápidamente les paso a mostrar la parte superior. Junto con ello tenemos la parte inferior de los pantalones. Tenemos la parte de los zapatos. Tenemos la parte de la máscara, se podría decir. O antifaz como ustedes quieran llamarle. Y finalmente tenemos la parte del cabello que de hecho pues toda la skin completa se estaría visualizando de la siguiente manera. Recordarles que al momento de darle la coronita te va a estar mostrando la siguiente animación al momento de estar eliminando. O ya sea derribando un enemigo te va a estar saliendo una animación en la parte de la espalda como pueden visualizarlo. Sin embargo muy aparte de ello ya a partir del nivel 101 para adelante te van a estar dando estas cajas doradas que de hecho para ser exactos llevan por nombre caja del pase bulla temporada 14. Que en este caso en esta región contiene tanto esta ala delta barco pirata tenemos un cubo mágico más fragmentos de cubo mágico. Y más ahorita como pueden visualizar y junto con ellos algunos aditamentos que la verdad pues tendrías que correr con demasiada suerte para poder conseguir el ala delta o ya sea el cubo mágico totalmente gratis. Y bueno pues amigos prácticamente este sería todo el pase bulla del mes de febrero. Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.